Aficionado a nuestros Pumas. ¿Eres de Guadalajara, hermano? Sí, de Guadalajara. ¿Cómo te llamas? Diego Alejandro. ¿Cómo quedan hoy nuestros Pumas? Yo espero un 2-0 a favor de nuestro equipo. ¿Quién mete? Leo Suárez y el Memote. Brothers, estamos aquí con unos aficionados de nuestros Pumas de Guadalajara. ¿Sus nombres? Comandante Poncho. Y acá Arturín. ¿Cómo quedamos hoy? Pumas gana 2-1. Yo digo que 2-0, Pumas. ¿Quién mete los goles? Doblete del Memote. Yo digo que uno del Memote y uno de... ¿Quién será bueno? De Leo Suárez, yo digo. La verdad, esperemos un mejor espectáculo, pero sobre todo que por ahí
llevemos el triunfo. La tocó, sí la tocó. Vamos, damos por válida. Vamos a ver qué premio se lleva nuestro participante. Bueno, vamos a ver. Brothers, y como ustedes verán, pues una entrada floja. Lo que me comentan aquí es que abren nada más esa parte de arriba. No pase doble, mira, y felicidades. Y toda esta parte de aquí arriba donde estamos, toda la prensa, los palcos de prensa, no lo abren, nada más abren lo de abajo. No sé por qué, no tengo la información sobre eso. Pero bueno, abajo hay una buena concurrencia y esperamos, lo digo, un mejor partido. Saliendo del partido, ya llegando al hotel, se me acabó la pila y bueno, ahorita la recargué en el coche. Vamos llegando al hotel
aquí en Guadalajara. Y pues bueno, un partido, un 0-0, que si bien no es espectacular ni para el video, ni para espectáculo, pues se suma un punto importante, no se pierde. Sobre todo una cosa, entrevistamos a Gustavo Lema para el medio Oscar Ruiz, sobre todo una cosa, que no se recibió gol de visitante, eso es muy importante. Se había recibido tanto en San Luis como con Tigres una buena cantidad de goles, 3 en San Luis, 2 con Tigres, y ahora bueno, pues se rescata un empate, pero si goles se sigue sumando. Y el domingo estaremos ahí contra Santos, un partido que, igual lo digo, es a modo, es bastante a modo a mi parecer, y que podemos seguir sumando ahí unos 3 puntos, y ahí estaremos para hacer el color. I gotta move on.